Ilumina, ceguera y baja visión. La Fundación Villarje Díaz, IAP, a través de su centro Ilumina Ceguera y Baja Visión, presenta Orientación y Movilidad. Una serie de videos que enseñan las técnicas que las personas con discapacidad visual utilizan para ser independientes en los desplazamientos de forma segura. Técnica para subir o bajar escaleras con el bastón. Bajar escaleras. Cuando se está caminando con el bastón y se encuentran escaleras hacia abajo, antes de tomar la postura adecuada para iniciar el descenso, la persona debe medir la altura de los escalones del mismo modo que se debe hacer cuando se va a bajar una banqueta. En este caso, a diferencia de la técnica de rastrear al caminar, el bastón no oscilará de izquierda a derecha, sino que se mantendrá firme apuntando hacia el frente con el deslizador. Un escalón por delante de los pies de la persona con discapacidad y cubriendo el centro de su cuerpo, mientras que el mango irá al costado de la pierna, creando una línea diagonal. Esto permitirá proteger las piernas de la persona con discapacidad en caso de encontrar un obstáculo en las escaleras y reducirá el riesgo de que el bastón se atore con los antideslizantes que se ponen en los bordes de los escalones y accidentalmente llegue a golpearse el estómago con el bastón. Subir las escaleras. Cuando se está caminando y se encuentran escaleras hacia arriba, la persona debe localizar el contrapaso del primer escalón, utilizando su bastón y posicionarlo de manera vertical. Acercar su cuerpo y deslizar el extremo del bastón por el contrapaso del primer escalón hasta localizar su borde. Esto permitirá medir la altura del escalón. Una vez el bastón tiene el deslizador sobre el primer escalón, se deberá levantar el bastón del piso y extender el brazo hacia adelante, de manera que el deslizador vaya chocando con los bordes de cada uno de los escalones que están un paso delante de la persona. El bastón se debe tomar con la mano contraria al barandal, ya que se recomienda que se sujete de este para tener más seguridad en el desplazamiento. Se debe aclarar que tan pronto la persona detecta la escalera, debe cambiar el agarre del bastón, ubicando los dedos índice y medio en la parte frontal del mango del bastón y el dedo pulgar en la parte posterior. Orientación y movilidad. Ilumina, ceguera y baja visión.